Fiesta frente a la sede del opositor Movimiento por el Cambio Democrático en Harare, la capital de Zimbabue. Los responsables de la organización aseguran que su candidato a la presidencia, Nelson Chamisa, ha vencido en las históricas elecciones celebradas el pasado lunes. Hemos ganado las elecciones, hemos recopilado los resultados y muestran que hemos ganado. Ahora nos atrevemos a presionar a la Comisión Electoral para que los anuncie. Se espera que la Comisión Electoral publique los resultados antes del fin de semana. El eurodiputado alemán Elmar Brok, jefe de la misión de observación de la Unión Europea, se muestra cauto sobre la limpieza de los comicios. Todo parece correcto en la mesa de votación, todo va bien. Todas las partes pueden controlar el proceso, pero desde la mesa de votación hasta el final del proceso, cuando se anuncia al país el resultado, esas papeletas pasan por diferentes etapas. Tienen un cierto camino por recorrer. Pedimos que se haga con transparencia ese proceso. Debe existir la posibilidad de que los resultados se puedan rastrear desde la mesa de votación para que sean creíbles. Los comicios, los primeros en varias décadas en los que no ha sido candidato el expresidente Robert Mugabe, registraron un índice de participación superior al 75%. En la jornada de reflexión, Mugabe reapareció para negar su apoyo a su correligionario y sucesor, Emmerson Mnangagwa.